Hola, buenos días, buenas tardes, ¿cómo están, compañeros? Bienvenidos al canal de Autodiagnóstico Detroit. Aquí tenemos otro video de este Chevy Corsa que tengo aquí atrás, año 2001, 2003, por ahí está. El caso es que viene aquí porque tiene una falla en la transmisión automática, en la caja. En otros talleres ya le dijeron que es la caja que está dañada, es posible, pero noté que cuando lo manejé, al pasar el switch, no prende la luz de Sport. Entonces, bueno, acompáñame en este video y vamos a ver qué se puede hacer aquí. Ok, bueno, como les comentaba, vamos a seguir aquí. Tengo el escáner, pero todavía no lo he puesto. Y noto rápidamente que cuando voy a prender, cuando paso el switch, no hay ni luz de servicio, ni luz del Sport, que es este. Vuelvo a pasar switch, piso el botón, no hay nada, está como muerto. Ok, paso siguiente es, bueno, vamos a meter el escáner. Ah, por cierto, lo manejé y sí está en modo seguridad. En retroceso aplica, pero en drive hay que cambiarlo manualmente. No cambia, lo metes en drive y queda entercerado. No tiene fuerza, eso es un síntoma que es de modo seguridad, se llama. Entonces, vamos a meter el escáner. Vamos a meter este escáner hoy y vamos a ver qué fallas tenemos en la caja. Vamos a ver. Ok, ya tenemos aquí el escáner, ya está prendido el vehículo. Y bueno, el paso siguiente es entrar. Estoy usando este escáner hoy, ya que siempre me ha gustado usarlo para Corsa. Diagnóstico. Metemos latinoamericano. No, vamos para la caja europeo, ya que esta caja es de la línea Eicin, pero el diagnóstico lo hago por Opel. Por eso que estoy usando este escáner, me va muy bien en este tipo de vehículo. Diagnóstico, Corsa B, transmisión automática, y me voy a esta. Chequeando módulo. Es OBD1, es la AF13, ajá, error de comunicación, no conecta. Muy probablemente que no esté alimentada. La computadora de esta caja va por aquel lado en el piso, pegado aquí, donde va la consola al final, pegado aquí de este lado. Antes de llegar allá, primero vamos a chequear los fusibles que van aquí. Hay dos fusibles que alimentan la parte de la transmisión. Vamos a buscar el diagrama y seguimos. Ok, compañeros, ya mi colega aquí colocó, Michael, colocó aquí a tierra, una buena tierra, y vamos a verificar los positivos. ¿Cómo sé yo cuáles son? Bueno, hay que apoyarse siempre sobre diagrama eléctrico. Tengo este y tengo otro diagrama sobre la transmisión automática de este carro. Esta es la computadora de la caja, la que va por allá donde yo les dije. Y bueno, nada más por aquí tiene dos positivos, uno es un más 30, como dice aquí, un más 30, que es corriente todo el tiempo que pasa por el fusible número 2 y llega al pin 18 de la computadora. Y el otro es un más 15, que es el bajo switch, pasa por el fusible número 5 y llega al pin 17. Y las tierras las tenemos aquí, 11, 35 y 22. Primero vamos a ver los fusibles, no va a ser que esté uno explotado. Entonces, el F2 es más 30, es corriente todo el tiempo. Y el F5 es pasando a switch. Entonces vamos a eso. Aquí tenemos 1. Vamos a ver si se ve. 1 y 2. Este es el 2, 3, 4, 5. Estos dos son de la transmisión automática. Aquí tengo ya la luz de prueba. Vamos a probar primero con la de bajo consumo. Y nos vamos aquí primero al número 2. Ahí enciende. Y ahí enciende. Ahora vamos a ir con el de alto consumo, que lo tengo configurado ahorita para 6 amperios. Vamos a ver. Eso me garantiza si tiene buena corriente o no. Ahí prendió. Vamos al otro arriba. Y ahí prendió. Ok, vamos ahora a pasar el switch.
Pasamos switch. Ok. Ya que en el número 5 es más 15. 1, 2, 3, 4, 5. Correcto, aquí. Si prendió. Vamos arriba. Y prendió. Vamos a ver con la lámpara de alto consumo. Prendió. Vamos arriba. Y prendió. Bueno, esto no me garantiza de que a la computadora no esté llegando bien ese positivo, ya que de aquí a aquí hay un trayecto que pasa por detrás del tablero. Y también tengo que medir las tierras. Primero hay que ver, antes de echarle la culpa o decir que es la caja que está dañada, hay que ver si la parte electrónica está trabajando. Y ya vimos que no hay comunicación con el escáner en esta computadora. Entonces vamos ahorita allá a desmontar donde da la computadora y vamos a medir directamente los positivos. Y en tal caso que estén bien, medimos las tierras. Y por ahí ya empezamos a descartar dónde está el problema. Vamos a hacer eso y seguimos. Ok, compañeros, ya ubiqué dónde va la computadora, la caja. Es esta. Ella va así. Aquí está el conector. Aquí está el conector, como le había dicho. Y por aquí empieza el pin 1. Del pin 1 hasta el 18, y aquí comienza el 19 hasta el 35. Entonces aquí tenemos en el diagrama que en el pin 17 es el más 15, o sea, bajo switch, y en el pin 18 es corriente todo el tiempo. Entonces vamos a hacer la prueba con las dos lámparas, primero la común y después la de alto consumo, configurada en 6-7 amperios. Aquí tenemos el conector. ¿Me puedes agarrar aquí, Mike? Ok. Si este es el 1, aquí 17 es este y 18 es este. 17 no enciende a menos que pase el switch. Pasa el switch. Ahí pasó. Y 18. Vamos a verlo con la lámpara de alto consumo, que esta es la que me garantiza si está bien o no. 17 pasa switch, perfecto. 18 no, ya es directo, perfecto. Quiere decir que estos cables de aquí hasta los fusibles están bien. Ahora me falta ver las tierras. Las tierras las vamos a ubicar en el pin 11 36 y 22. Vamos a cambiar aquí afuera los caimancitos. Lo vamos a poner a positivo ahora, porque vamos a chequear tierra. Ok. Aquí. Y aquí. Perfecto. Tierras. Tenemos que es 11, 35 y 22. Ok. Vamos a chequearlo primero con esta luz. Entonces 11, si aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ahí enciende. Ahora vamos a medir con la de alto consumo, pero vamos a ver las otras, que es 22. Entonces son 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 y 22. Prende. Y 35, que es la última de este lado. Prende. Pero yo confío más en esta. A ver si hay una buena tierra. Ahí lo vamos a configurar igual en 6 amperios. Se puede meter más amperaje ya que es tierra directa. Y entonces tenemos que era el 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Vamos a ver con este primero. Me lo mantienes aquí ya. 1, 2, 3, 4, ya va. 5, ya, saca la mano un momento. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Tenlo ahí. Y aquí le metemos el alto consumo. Y se cayó. Ya no hay tierra. Ajá,
El 25, 22, son 18, 19, 20, 21, 22. Nada. Y 35, que es esta. Se murió la tierra. Eso es la importancia. Aquí está el problema. Eso es la importancia de medir con la luz de alto consumo, ya que con esta nos puede engañar. Mucho menos un multímetro sirve para ver caídas de voltaje. Sirve para ver caídas de voltaje, pero me sirve mejor para ver si el circuito es bueno o no es bueno. Este tiene una tierra falsa. Cuando los solenoides activan, hay consumo de corriente y esa tierra se cae, como se cayó ahorita cuando le metimos esta lámpara. Eso es lo importante y eso es lo que explicamos siempre en los cursos sobre en los diagnósticos básicos, lo que no debe faltar. La prueba de caída de voltaje, la prueba de amperaje, de corriente, la ley de Ohm. Aquí siempre hay que aplicar la ley de Ohm. Esto me soporta de 6 a 13 amperios. Aquí tengo configurado ahorita en 6. Aquí le puedo meter 12, 13 amperios. Porque ya lo medí. Entonces aquí ya vimos una falla. Y cuidado, es la falla completa que tiene este vehículo. Entonces, bueno, vamos a investigar dónde va esa tierra que no está llegando bien a la computadora, a la caja. Compañero, aquí ya vimos que ese cable negativo, ese ramal viene de ahí adentro y llega a este conector. Y es este cable marrón que está aquí. Ahí adentro se unen los tres y alimenta la computadora. Y de aquí sale por este ramal, por aquí, por aquí, por aquí. Y si no me equivoco, va agarrado aquí en la cámara. Entonces lo que vamos a hacer es una prueba rápida, de si el problema está de aquí para allá o de ahí para hasta la computadora. Vamos a desconectar, desconecta aquí, por favor. Y vamos a meterle un cable negativo y volvemos a hacer las pruebas allá, en el marrón. Ok. Y así ya vemos si el problema está de aquí para allá o en este pedacito, que es donde más se daña. A tierra. Entonces vamos a hacer lo mismo allá. Y vamos a probar ahorita con el 35, que es el que está más accesible aquí, que es este último, 35. Tenemos aquí la luz de alto consumo, y más bien le voy a meter más amperaje, 3 amperios, lo máximo, porque tiene que ser una tierra buena. 35 este, ¿no? Y prendió, ajá. El otro era el 11, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11. Perfecto. Y el 22 son 18, 19, 20, 21, 22. Perfecto. Ahora vamos un favor allá y desconecta el cable. Vamos a ver. Ve allá y desconecta el cable. O sea que el problema está no de aquí hasta allá, sino el pedacito del motor. Desconéctalo. Listo. Muy bien. Vamos bien adelantado con este diagnóstico. Eso es lo que hay que hacer en este tipo de casos. Aislar, ir aislando. No desarmar el ramal de una, sino ir aislando. Ya sabemos que de aquí hasta la computadora está bien. El problema está de este pedacito que entra aquí y va por aquí hasta la cámara. Aquí está el pedacito. Entonces vamos a desarmar todo esto y vamos a ver otro problema realmente. Ok, compañeros. Bueno, aquí ya desarmamos el ramal. Seguimos el cable y es un falso contacto aquí. Vamos a reparar esto bien y volvemos a probar. Vamos a hacer eso y seguimos. Ok, compañeros, ya terminamos el trabajo y bueno, reparamos aquí, reforzamos aquí el conector y listo. Vamos a hacer la prueba. Este es el caimán conectado positivo. Y bueno, volviéndonos a apoyar aquí los diagramas eléctricos. El pin 11, 22 y 35 es tierra. Lo mismo que tenemos aquí. Ya tengo configurada mi lámpara. La tengo aquí con el switch pasado que me da unos 3 amperios. Vamos a ver aquí. ¿Cuál es? El 1 es este, ¿verdad? Uh-huh. Vamos a enfocar bien esto. Okay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Perfecto. 11, ahora 18, 19, 20, 21, 22. Perfecto. Y 35.
Perfecto. Vamos a conectar la computadora a ver qué pasa ahora. Ok, compañero, ya aquí está prendido el vehículo. Bueno, igualito no me está prendiendo la luz del súper. No sé por qué. Creo que es el clúster que debe tener algún problema. Vamos a ver de todas formas. Pero bueno, vamos a ver si el escáner ahora entra en donde tiene que entrar. En la caja. Diagnóstico. Europeo. Y nos vamos para Opel. Opel. Diagnóstico. Corsa B. Transmisión. Esta es. Antes no entraba. Vamos a ver ahora si entra o no entra. Puede ser un problema de comunicación también. No lo sabemos. Vamos a ver. Ajá. Ya entró. Ya me dio la opción de entrar y de dar código de falla. Código bajo voltaje interruptor de velocidad. Ese es parineutro. Ok. Por lo menos ya entró. Tengo el flujo de datos. Y todo era por la falta de alimentación. Todavía no se sabe si esta caja se sufrió o no sufrió, ya que rodó mucho tiempo en modo de seguridad. Como le digo, en otros talleres dijeron que la caja no servía, que igualito, así la caja no servía, había que arreglar el problema eléctrico primero. Entonces, ¿cómo es? Piso freno. No me marca. Vamos a ver si está trabajando bien el parineutro. Aquí el diagrama, ¿no, Michael? Sácalo de ahí. Levántalo, yo tengo ahí los valores, aquí está. Aquí. Aquí yo tengo los valores, el parineutro, al revés, voltealo. No, voltealo, la otra hoja de atrás. Ahí está, ahí. Ahí, dámelo ahí. Aquí mismo. Ok, esto yo lo tengo. No lo consigo en ningún diagrama, perdón. Esto yo lo tengo de un vehículo bueno, donde los switches de par y neutro tienen que marcarme estos valores. Entonces, en par, el A, el B, el C y el D dice on, off, off, on. Vamos a ver si esto está bien. Vamos a buscarlo aquí. ¿Dónde es que estaba? Selector. Aquí está. ABCD. Entonces, activo es on. Entonces aquí tenemos on, off, off, on. O sea, activo, inactivo, inactivo, activo. ¿Qué tenemos aquí? Activo, inactivo, inactivo, activo. O sea, que está bien. On, off, off, on. Vamos a bajarlo a retro. Retro. En retro me dice que tiene que estar on, on, off, off. Activo, activo, inactivo, inactivo. Perfecto. Ahora vamos a neutro. En neutro me dice que tiene que estar on, digo off, on, off, on. Inactivo, activo, inactivo, activo. Perfecto. Drive. En drive tiene que estar off, on, on, off. On, off. ¿Cómo es? En drive. On, digo off, on, on, off. Inactivo, activo, activo, inactivo, perfecto. En tercera. Tercera, todo prendido. Activo, 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 perfecto. En segunda. On, off, on, off. Activo, inactivo, activo, inactivo. Y en primera. Off, off, on, on. Inactivo, inactivo, activo, inactivo. Bueno. Ya vimos por lo menos que el parineutro está respondiendo. Vamos a resetear, vamos a dar una vuelta y vamos a ver cómo está esto. Vamos a hacer eso y seguimos. Bueno, compañeros, le di una vueltica, cambia, hace los cambios bien. El retroceso sí tarda un poquito para agarrar. Todavía no hemos medido el nivel de aceite. Vamos a ver, pero por lo menos ya cambia, cosa que no hacía jamás antes. Había que cambiarlo, era manual. Y el retroceso era peor todavía, aplicaba pero se iba neutro. Entonces todavía no se sabe si la caja tiene problemas, pero por lo menos todo está funcionando. En el clúster no trabaja la luz super, pero aquí sí. Si piso el botón, aquí vemos el cambio de condición.
que dan Sport y económico. O sea, sí funciona, todos los aviones están trabajando, todo funciona correctamente, temperatura, todo. Entonces, eso es lo importante, bueno, antes de condenar algún daño a la caja, así la caja se esté dañada, igualito ya había que solucionar primero el problema eléctrico. Bueno, compañeros, ya pudieron ver que con un simple buen diagnóstico nos dimos cuenta que el problema, la caja cambia, ¿no? La caja cambia, pudo haber sufrido o no, pero igualito así hubieran hecho la caja, iba a ser el mismo problema, porque el problema era eléctrico. En este caso no llegaba alimentación de tierra a la computadora de caja. Bueno, te invitamos a ver los videos. Si te gustó, comparte, suscríbete y nos vemos para la próxima. Saludos.